el abandono de ese inmueble es doloso, porque lo que está pretendiendo es que el inmueble se derruya para él utilizar el terreno. No sé quién es el propietario, pero le envío un mensaje. Coloque dispositivos de seguridad, preocúpese de su propiedad, porque esto nos ha generado un robo. La Fuerza Anticrimen dio a conocer la existencia de dos cámaras de videovigilancia que podrían ayudar a identificar a los autores del robo a la joyería San Pablo, ubicada en Plaza Murillo, que durante el fin de semana sufrió el robo de joyas valuadas en $20.000. Independiente de ese medio, que es absolutamente importante y necesario, hemos realizado actividades vinculadas, primero, al reconocimiento de personas que hubieran visitado ese local. De hecho, no quiero adelantar nada, pero tenemos ya algunos sospechosos. Es decir, los métodos tradicionales de la investigación se mantienen incólumes. El director departamental de la Fuerza Anticrimen, Johnny Aguilera, sostiene que existe cierta responsabilidad del dueño de la casa abandonada por donde los delincuentes ingresaron a la joyería. No descartan que el dueño del inmueble abandonado sea convocado a declarar. ¿Por qué en plena Plaza Murillo se comete este hecho? Nuestra afirmación es que hay un domicilio ahí que no tenía ningún tipo de resguardo, que ha servido como hospedaje para la delincuencia. Y ese es un hecho que parece ser rutinario. Es decir, el propietario de ese inmueble, desde nuestra visión, por lo menos, es sospechoso. El dueño de la joyería, en anteriores declaraciones, manifestó que fue víctima de robo en 1999. Esta sería la segunda ocasión que sufre de este hecho.